ustedes, Isaac Isaías. Hoy hablaremos de un juego que puso punto final a una franquicia que tenía mucho que dar. No porque fuera malo, sino porque el estudio que lo hizo cerró. Esto es Xenonetas, por Xenomenoide, presentando un juego donde ahora compartiremos el miedo con un compañero de aventuras que podemos abrazar cuando más lo necesitemos. Dead Space 3. Adelante, por favor. Dead Space 3 es la última aventura de nuestro amigo Isaac Isaías. Isaac Clark. Donde encontraremos que después de haber cortado con su morrita, se encuentra escondido del universo y de sus amigos para no revivir los traumas psicológicos que las otras dos entregas le generaron. Ya saben, darle un cambio radical a su vida y volver a empezar. Sin embargo, es necesitado una vez más por sí, por su morrita, para vencer de una vez por todas a la efigie maestra, que detendrá a todas las demás y pondrá punto final a los temibles necromorfos. A diferencia de los otros juegos, aquí tendremos muy pocos niveles en el espacio y más niveles en el mundo Tau Volantis. Un mundo congelado, tenebroso e inundado de necromorfos que no le harán fácil la tarea a Isaac de destruir a la efigie maestra. También tendremos misiones opcionales que nos darán un poco más de historia, harán más largos los niveles y nos darán buenas recompensas para mejorar nuestras armas. Y Rig, que es nuestra salud, fortaleza, kinesis y estabilizador. Hablando de mejorar armas, esta será la parte donde veremos un gran cambio en la franquicia, pues no bastará con solo agregarle nodos para que mejoren. Es un poco más complejo, funcionan así. Déjame ver, estaba en mis notas. No te preocupes, Esquivel, yo les explico cómo funciona. En Dead Space 3 solo podremos llevar dos armas en todo el juego. Para mejorarlas necesitaremos partes de armas, las cuales podremos encontrar en los niveles o crear usando chatarra, gel antibacterial, somático u otros objetos que iremos consiguiendo de las entrañas de los enemigos o por pequeños robots que podremos mandar para buscar elementos. Una vez obtenidas estas partes de armas podremos crear nuestras armas desde cero, desde el armazón hasta los accesorios extras. Dependiendo del armazón podremos tener solo un arma superior o una superior e inferior, por lo que podremos llegar a tener 4 armas en total, que podremos personalizar como queramos, desde escopeta con lanzallamas o un fusil con lanzallamas hasta una cortadora de plasma con una cuchilla. Sin duda, agárrele la onda a la construcción de armas será un gran reto, pero nos hará sentir que somos unos verdaderos ingenieros como el buen Isaac, y que podemos hacer las locuras que queremos. También le podremos agregar circuitos que mejorarán las características débiles de nuestras armas, como darle más daño, velocidad, etc. Todo esto se sentirá muy raro y diferente, más si has jugado las anteriores entregas, pero eventualmente lo encontrarás divertido y querrás probar los nuevos diseños, ya sean los que encuentras en los niveles o los que vayas haciendo por tu cuenta. En términos de gameplay no notaremos gran cambio, podremos usar el estabilizador para hacer a los enemigos u objetos más lentos, la kinesis para levantar cosas y lanzarlas, y se nos agregará la habilidad de dar vueltas para esquivar ataques, la cual se siente muy torpe, y la habilidad de cubrir cuando peleemos contra los nuevos enemigos, que son humanos de la región que ama la pizza con piña, las efigies y a los necromorfos, y que nos dispararán. A estos tendremos que dispararles en la cabeza como en un clásico shooter, lo cual es nuevo en la franquicia. No nos molesta, pues encontramos agradable tener enemigos de un clásico shooter en este juego de terror, aparte de que salen en muy pocos niveles. El juego ahora también nos presenta un nuevo modo de dos jugadores en cooperativo, donde usaremos a Carver, un sargento que nos acompañará en esta pintoresca aventura. El juego está hecho para que la historia no cambie aún si jugamos de dos, así que no habrá problema, pero habrá misiones opcionales que solo se podrán jugar de dos jugadores. Y si eres de las personas que les gusta platinar los juegos, tendrás que pedirle ayuda a un amigo en línea o estarás en serios problemas. La gran diferencia es que de un jugador sentirás el terror, la desesperación y las ganas de ir a dormir con mami después de una sesión de Dead Space 3 nocturna. Pero de dos jugadores sentirás como el juego deja de dar un poco de miedo y se vuelve un shooter de acción. También habrá otra serie de modos que le dan un plus al juego. El modo supervivencia, donde los enemigos no darán medicinas ni municiones y nosotros tendremos que crearlas con los elementos que encontremos al puro estilo de la isla. El modo clásico, donde no podremos crear armas desde cero, solo con los diseños que encontremos, y el modo imposible, donde si morimos, empezaremos el juego desde el inicio. ¡Yupi! Por último, hay un DLC que podremos comprar para ver en qué acaban las aventuras de Isaac y sus amigos y las del estudio desarrollador.
Es un DLC corto que no contiene ningún nuevo nivel, solo los que ya hemos vivido. Pero con más enemigos. Es una buena forma de darle un cierre a la franquicia, pero se ve que esto más bien pintaba para una cuarta entrega. Es una lástima, la verdad. Esperemos que algún día nos den una sorpresa. No creo. Dead Space 3 es un juego que le hace honor a la franquicia. Tiene sus momentos donde los niveles se sentirán un poco repetitivos o con falta de creatividad. La historia no será la gran cosa como las entregas pasadas, y las misiones secundarias se sentirán como de relleno y no como algo que aporte al juego. Pero eso sí, nunca lo duden, este juego cumple con asustarnos, ponernos de nervios e intrigarnos de alguna manera con la historia. Pero solo de un jugador de dos sentirás que el juego es más bien de acción y no dará tanto miedo. Aquí en Xenomenoide le damos una tarjeta azul de buen juego, pero puede que no sea para todos. Recomendado para los que han seguido la serie muy de cerca o no, ya saben que nos vale. Pero recuerden, se aproximan y tienen hambre. Se aproximan y tienen hambre. Se aproximan y tienen hambre. Se aproximan. Mis cuerpos. Mis cuerpos.